Creatividad, talento y muchas ganas de trabajar y aprender. Ese es el espíritu de los participantes del campus de KV Fresart. Un año más, la Universidad Politécnica de Valencia ha acogido a jóvenes artistas de toda España que han disfrutado de este campus dedicado a lo que más les gusta, el arte. Están toda la semana aquí, en un campus fantástico, conviviendo juntos. Es como que se levantan en arte, comen con arte, beben con arte. Para participar, cada aspirante debe presentar una obra referente a la disciplina que más les guste. Pintura, dibujo, escultura, fotografía, vídeo o graffiti. Está orientado a jóvenes de entre 15 y 21 años, estudiantes de bachillerato o ciclo superior y residentes en España. El éxito y la acogida de DKV Fresart aumenta a pasos agigantados. En esta séptima edición se han recibido más de 1.500 solicitudes de participación. Se han presentado más de 1.500 solicitudes y de entre ellas se han elegido 21. Ha sido muy difícil la selección de los 21, ha pasado por diferentes jurados, uno en Valencia, otro en Sevilla. Ha sido una semana de trabajo intenso. Los 21 participantes han asistido a clases, a talleres y han trabajado sin descanso para acabar su obra, que entra a participar en el concurso. Una experiencia que les ha ayudado a crecer como artistas y como personas. Lo que me ha aportado y estoy contento de haber conocido gente que me está animando a eso es a fluir un poco más, a dejarme llevar y pasármelo bien en esta cosa que se llama arte. El perder el miedo y el creer que no te va a dar tiempo a terminarlo y ver que de repente se te puede ocurrir una idea. La calidad, la variedad en los materiales y en los soportes, la innovación y la creatividad son el sello característico de los proyectos que han realizado los participantes en esta séptima edición de DKV Fresart. Me parece increíble la cantidad de soportes, de técnicas utilizadas y el nivel. O sea, nadie diría que son chicos de corta edad los que han hecho, jóvenes mejor dicho, los que han hecho estos montajes. Los tres artistas premiados reciben una ayuda económica de 3.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente para invertir en material escolar o formativo. Además, hay una dotación de 1.000 euros para los centros educativos en los que estudian. Decidir los proyectos ganadores ha sido una tarea muy complicada, tanto que el jurado ha entregado menciones especiales a tres participantes más. Las obras ganadoras brillan por su presentación, originalidad y mensaje. Mi obra era un vídeo que ponía imagen a la descripción de Chavela Vargas sobre la muerte, que la describía como una mujer que parecía una bailadora de flamenco. Mi pieza se basa en la iconicidad de una puerta, ¿no? Que es sacar un objeto de contexto y definirlo, como diciendo qué es esto, ¿no? ¿A qué me enfrento? Lo que intentaba enseñar era como en una sociedad una persona puede elegir entre el arte, cualquier persona podría elegir entre el arte y el trabajo, pero uno siempre puede mostrar lo que siente en el mundo a través del arte. La Universidad Politécnica de Valencia y DKV creen y apuestan por esta cita anual que es más que un campus artístico. Es parte de nuestro ADN, en DKV, proyectos sociales, proyectos de cultura, es la base, la educación, la cultura, la creatividad. El futuro de la sociedad y del país está aquí. Por ello, animan a participar a todos los jóvenes apasionados por el arte. Es una convocatoria a nivel nacional y animar a todos los institutos, especialmente a los profesores, porque es un buen ejercicio para realizar durante todo un año. Ha acabado el campus de KV Fresart 2015, pero inmediatamente comienzan los preparativos de la próxima edición.